Y desapareció la luna, viejo. Ya, amigo, estamos por aquí. Oye, mira, para que vean lo que estamos cociendo aquí, unos pancitos, unas carnecitas. Estamos calorando agüita. Ahí está el amigo Peter. Esa es. Oye, contarle que andamos por acá. Estamos en un lugarcito por aquí que se nos dio la idea de salir. Así que nos arrancamos para el fin de semana, Semana Santa. Semana Santa. Nos arrancamos por acá hasta quemar el pancito, ¿no? Nos arrancamos por acá, nos vamos a la pesca, amigo. Vamos a una aventura que espero que sea increíble, espero que nos vaya bien. Vamos con toda la fe, ¿cierto? Vamos con Sí. toda la fe, ojalá nos vaya bien. Bueno, ya nos pegamos un viajecito como de 2 horas en la tarde después del trabajo. Paramos por aquí, nos vamos a quedar acampando por acá. Aquí tenemos la carpita, nos vamos a quedar acampando por aquí. Y mañana temprano queremos ya partir al lugar donde nos espera una caminata de aproximadamente 2 horas y tanto. ¿Cierto? Va. Sí, son muchos kilómetros que vamos a tener que caminar, pero ojalá que valga la pena. Ojalá que salgan truchitas y ojalá que la pasemos bien. Hasta ahora ha estado increíble. Acá estamos en un lugarcito. O sea, hay un lugar acá muy bonito, muy bonito. Que ahora no se lo puedo mostrar, pero mañana les prometo una imagen en filete. Si es que no está esto nublado, les voy a mostrar una imagen en filete de acá porque está demasiado bonito el lugar. Y eso, muchachos, contarles más que nada eso. Aquí lo vamos a dejar el video como hasta por aquí. Así que para que no se vayan, se aguanten aquí porque mañana se viene, como dice Luisito, se viene lo chido. ¿Cierto? Ahora sí se viene lo Ahora chido. sí se viene lo chido. Así que hasta mañana, muchachos. Aquí me despido ahí cociendo las carnecitas, las tortillitas para allá después irse a dormir. Y mañana se viene la aventura, muchachos. Así que no se vayan. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Chilotito Fish Aventura. Bueno, amigos, ay, aquí empezó lo bueno. Lleva el Peter cargadito ahí. ¿Cómo vamos, viejo? ¿Cargado cosa? Vamos de campaña. Anduvimos casi sus 3 horitas hasta donde nos dio el camino. Y ahora nos toca a patita. Nos tocan varios kilómetros a patita. Probablemente, bueno, salimos a las 8 de la mañana, ya son las 10:40. Y probablemente estemos a las 12 recién llegando al río. Así que, salimos a las 8 de la mañana del lugar donde quedamos ayer. claro, del lugar donde quedamos ayer, que fue el que le mostré las imágenes del dron. De ese lugar salimos a las 8 de la mañana. Ahora nos queda seguir a patita. Son varios kilómetros. Lo más probable es que estemos como a las 12 recién en el río. Y recién podamos ver si va a picar algo, si va a haber algo. Le tengo fe que sí, ojalá que sí. Y eso, amigos, aquí vamos la aventura más. La aventura chilotiense. Ese mi socio. No, vamos cargadísimo. Cada uno su mochilita, vamos. Pero hay que darle nomás para buscar las truchitas. Para pillar esas truchitas grandotas.
Hay que caminarle mucho, muchachos. Cuanto más lejos, más truchas buenas pillan. Uf. Aquí vamos, muchachones. 2 kilómetros recién. Oh, la weá hermosa, sí, weón. Mira, no hay piedra, nada, weón. No hay nada que prefiera, nada más que prefiera como la naturaleza. Ahí hemos salido, mira, el otro camino. Sí. Acá estamos llegando a un río, chico. Sí. Pero no es el objetivo de hoy día. Vamos a ver igual qué tal. Sí, le vamos a pegar una chequeada, le vamos a pegar. Una testeada, como se diría en el canal, una testeada. ¿Quién sabe, nos entretiene un rato para descansar? No es malo. Y un río de montaña, hijo. Acá sí es un río de montaña, güey. Este es un río de montaña. No, me dijeron que en Chiloé no había montaña. Oye, a todo esto, a mucha gente. Mucha gente me decía ese día que el río de montaña, que en Chiloé no hay montaña y esas cosas. Pero nosotros desde siempre acá en Chiloé, no sé por qué, le hemos llamado montaña a los lugares que son más alejados de la ciudad, que son como ya monte, caché, puro bosque verde. A esos lugares le hemos llamado montaña. Es por eso que en el título de uno de los videos que subí le puse pesca en río de montaña. Más que nada por eso, muchachos. Nosotros tenemos claro que aquí no hay montaña, pero nosotros lo denominamos así, un término chilotiense. Nos queda como un 60-70% de lo que hemos caminado, así que vamos a darle. ¿Ya estamos acá, yo? Sí. Vamos a darle, ¿no? Aquí donde nos llenamos, sanguijuela. Está impresionante esto, ¿eh? Lo bien que se siente perderse de la civilización. Impagable, hijo. Ay, ¿con qué nos llegamos, Tomás Pedrito? ¿Dónde está ahí? Estamos perdidos. Estamos perdidas. Hola, qué loca. Vamos a tratar de pasar por aquí, cabrón, que está una invasión de nalca. Estando en la jungla, como Jumanji. No, está ahí. Sí. Mira el nalca, pues, hermano. Vamos a abrir camino por acá, cabrón. Que es la única pasada que se ve. Ahí vengo. Vamos, brother. Aquí el hombre narquero, el narquero. Vamos, vamos, estamos. Y pasamos las nalcas, cabros. Y seguimos en el bosque encantado de nalca. Y seguimos en el bosque de nalca. Mira, hemos encontrado hartas partecillas. El acceso, la verdad, harto difícil. Se está poniendo difícil aquí hoy con mi volteador de nalca, viejo, que. Me caja. Va botando nalca, ¿no? Yo tenía una prima, parecía. Sí. Tengo todavía. Esa sí que voltea. Calla tu boca. Esa.
Y lo peor que nos queda como un kilómetro así. Ya, cabro. Aquí seguimos. No, la verdad que se nos está complicando muchísimo el caminar por aquí, por las nalcas y todas esas cosas. Está, pero súper difícil. Nos hemos estado turnando y como para ir botando nalcas. Pero estaba complicado. Llevamos 1 hora 50 y casi 6 kilómetros caminado. 6 kilómetros y 1 hora 50. Y nos retrasamos muchísimo aquí en esto. Pero estamos ya pronto al objetivo y ansiosos de llegarnos ahí y ver qué pasa. Llegamos. Majestuosamente hermoso, viejo. No. Esto está fascinante. Metemos al río por primera vez llegando a este río, descubriendo un río. La verdad, fue una hazaña gigante. ¡No! No, déjame bajar acá. Aquí está para sacarse la cresta. ¡No! Mira, brother. Buen lugar, por hermano. Buen sitio, por hermano. Lo que sí no veo, ¿dónde vamos a poner la carpa? Lo que sí veo es que no podemos vadearlo. Y no está muy vadeable que digamos. ¿Pegaremos unos lances acá? Y los otros, que el río lo pensaba que era más chico. Yo de hecho pensé que era más chico, porque en el mapa se ve más chico. Pero al verlo aquí, es algo bastante diferente a lo que... De hecho, a lo que estamos acostumbrados. Porque no, el río así tan ancho y con buen flujo de agua, en los lugares accesibles que tenemos en Chiloé no se ven. Este lugar está filete, filete. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Chilotito Fish Aventura. Ahora sí que ya hemos llegado al lugar de destino. La verdad, un lugar fascinante. Aquí Pedrito está medio emocionado, está llorando. La verdad que una travesía inmensa. Y bueno, aparte de la travesía, el río está impecable, se ve bonito. Pero hay que ver si hay algo, si hay trucha, vamos a ver. Ojalá que sí, tiene muy buena pinta el río. Así que vamos a estar probando ahora, porque ya transpira las manos y ya queremos puro lanzar. Así que vamos a calibrar bien ahí. A ver, Pedrito, si me dice cómo está la cámara ahí. Muy abajo. Muy abajo. Muy arriba. Ahí.
Ya. Entonces. Póngale en otro. ¿Juntos? ¿Los dos juntos? Ándale en otro. ¡Pah! ¿Te imagináis al tiro? ¡Yeah! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Tiene, tiene, tiene, hermano! ¡Tiene trucha! ¡Tiene trucha, hermano! ¡Tiene trucha! ¡Buena, vieja! Ahora falta que pique, ¿no? Casi, primer lance, casi inauguro, dos veces fue a picar. Le estamos lanzando a spinner. Buena. Buena, viejo. ¿Se te fue? Sí, estaba linda. Apriétale un poquito más nomás. No, me tiene re emocionado este río que hay. Mira. Ay, no quiero, hermano. Truchitas andan por lo menos. Ay. Viene mal, viene mal. Ah, tengo una vuelta a pasar, hermano. De mi línea. Déjame extenderla. Ahí sí, sí. Ah, oh, vieja, ahí sacamos uno cada uno. Que los dos lo perdimos. Vamos a ver qué prefieren, si spinner o señuelito. Por el momento nos picaron a los dos con spinner. Después cambiaremos a señuelito para ver si varía algo. A ver, hermano, permiso. Permisito, mijo. Viene, ahí está. Oh. Mira. Sí. No quiero, hermano, está media desconfiada. Pasa. Ay, empezó a entrar el agua acá. Mira. Bueno. Mira, mira el assassin, mira el assassin. Primer lance. Esa es el assassin, hermano, primer lance. Oh, qué linda. Oye, todo, la típica, nosotros nos pegamos los viajes más bacanes y dejamos olvidado el chinguillo. Esa es de siempre para nosotros. Siempre nos olvidamos el chinguillo. Vamos a liberarla esta hermosa, cabrón. Oh, preciosa, tranquilita, vieja. Tranquilita, mi vieja. Oh,
Hermosas truchas, hermano. Ahí está el crank. Crank Assassin. Al primer lance, hermano. ¿Foto? Sí, oh, tiene los mejores dientes. ¿Sabes que faltó el alicate, hermano? Ya, amigo, vamos a la liberación, ¿no? Está lindo, mira el mil caídos. Aquí van a salir por el mil caídos, ¿cierto? Sí. Sí. La primera, ya, vamos, vamos. Buena, viejo, suéltala, suéltala. La primera de la jornada, hermano. Feliz, weón. Cuatro piques más o menos en este muro. Sí, tuvimos buenos piques empezando, ¿no? Pero faltaba que quede, no, filete, filete, filete. ¡Otra, mira! Del mismo porte, más chiquitita. El crank nos falla. Oh, buena. Vamos a tirar a la orillita. Ahí está. A ver, tranquila, vieja. Ya. Ahí salió, amigo. Y se va la trochita. Uy, oye, nos falla el Crank Assassin. Este de la marca Batfish. Anda, letalísimo, letalísimo anda. Mira, vamos a presentar un poquito. Crank Assassin. Una letalidad, cabrón. Dos tiros, dos piques. Y vamos a meterle un surinoya para llegar un poquito más lejos nomás. Ya, porque estos son 3.5 gramos. Ya cachamos que estaban súper bien. Picaron al tiro. Pero para ganar un poquito más de distancia, un surinoya nos va a ayudar muchísimo. ¿Cuál podemos tirar? Este. Vamos a ocupar este celestito. Ya. Bueno, buen lance. A ver si llegamos más allá. Oh, excelente. No sé si fue un pique o un palo. No sé si fue un pique o un palo. No sé, no sé qué fue. Oh, el Pedrito se fue para abajo ahora. Dijo que iba a ir a cachar para abajo. Estaba motivadísimo el hombre. Motivadísimo, digo.
Así que vamos a ir a verlo ahora, ¿dónde está? No sé, que se lo lleve el agua. Ahí viene ya. ¿Qué? ¿Una peladilla? Claro, y una peladilla negra. ¿Sí? ¿Te ves la foto? Ya, a ver. Mira, mira. Muy lindo. Buenos saltos se dio. Esta sí que era negrita, la vi cuando saltó ahí. Sí, estaba como rojita así. O la vería así, no, no sé cómo fue. Ah, sí, pues mira, no, está amarillita. Oye, bueno, y hasta con un anzuelo, hermano. ¿Tiene alicate? Ah, tú lo tienes. Oh, está bonito, hermano. Está lindo, viejo. Oye, está amarillita. Ya pégale la liberasaunos. Esta me había picado, pero no se grabó. Me picó justo allá abajo. Ahí, justo al medio del río. Y se pegó buenos saltos, buenos piques hizo. Pegó como tres saltos y se me fue un poco a la orillita y de ahí me la traje para acá. Ahí está el pedazo. A ver. Dale, dile la liberación. ¡Oh! Se fue. Linda, bueno. Está linda. Y no quedó. Aquí está el Surinoya. Este es un Surinoya. Saltemos por aquí. Parece que anda algo. Ahí picó algo. No me la conté, loco. A ver si hay algo, no era. Sí, está grabando, ¿cierto? Saca el segundo, que saca el segundo. No, dale, no, hermano, tranquilo. Lánzale, no, abeja. Yo les lanzaría para arriba, hermano, porque aquí saltó mucho. Otro. Animal, pues, brother. Como dice el profe. Arriba, derecha para arriba, hermano. No, olvídate.
Oh. ¿Qué onda ese pajarito? Linda trucha, hermano. ¡Ya! ¿La tienes? Oye, pero hermano, ponle un señuelo. ¿Cuál tiene? ¿Lo recoge o no? ¿Lo recoge? Oye, ¿sabéis que los colores están muy raros? Mira. ¿Quién baja? ¿Tú bajas o yo bajo? Baja, pues, a ver si la tengo. Hermanito, toma. ¡Ay, va! ¿Le viste los colores? Sí. Hermano, tranquilo. Mira, mira, hermano. Está como yo, viejo, rellenita. Oye, los colores y sus pintas y eso. Mira. Espectacular, güey. Qué hermosura, hermano. Foto, por hermano, foto. No. Ya. Me destino a mirar. Me dejo. Ahí que te digo. Espérate. Oye, Pedrito, ¿cuánto le echáis tú a este? 2 kilos, weón. ¿2 kilos? Sí. Pero mira que está. Está pesado, ¿no? Yo creo que eso está un poquito más. Porque de verdad que está pesado, hermano. Oh. Precioso, hermano. Oh. Vamos a ver. Con cañiz de huele. Buena pelea hizo. Buena, buena pelea. Vamos a liberarla al tiro. ¿Tienes el alicate? Ya, amigos, miren el especie más bonito que sacamos aquí. Investigando un río que la verdad nos tocó una travesía llegar acá. Un río que probablemente nadie ha venido a pescar. Pero aquí andamos nosotros para descubrir los ríos. Y la verdad, un hermoso ejemplar que lo vamos a estar liberando ahora al tiro. Para no estresarlo tanto. Muy bonito. Un color que no había visto en otras truchas por allá. No tiene los puntitos rojos, está súper súper cafecito. No, pero muy bonito. Vamos a dejarlo. Ya, amigos, me había olvidado despedir el video de Endenante que estuvimos grabando. Una pesca súper bonita, súper buena. Yo creo que nos recorrimos ni 20 metros el río, ¿cierto? No pudimos. Es que, lo que pasa es que, como estamos recién conociendo este río, recién llegamos, tratamos de vadearlo y la verdad que por el lado en que estamos se hace casi imposible.
imposible, y cruzarse peor todavía. La verdad que es muy diferente a lo que nosotros pensábamos. Por un momento pensábamos que era un río más pequeño, pero nos encontramos con la sorpresa de que es un río bastante grande, profundo. Tiene bastante caudal, y igual es profundo en el lado donde estamos nosotros, es como el lado más profundo, o sea, tiene sus playitas. Sí, pero al frente está la playa, pues, es el tema. No pudimos cruzar al frente, así que nos quedamos por acá, tratamos de pescar lo mayor posible que pudimos por acá. Yo creo que más de 20, 30 metros no caminamos en el área que nos dejó. Y tratamos, estuvimos harto rato después de que salió la truchita grande, buscando y tratando de encontrar otro lugar, pero no se pudo, ni por el lado de arriba ni por el lado de abajo, así que ya hace un rato ya llegamos acá, antes que nos pille la noche, preparamos ahí la fogatita, estamos calentando agüita, estamos secando la ropita igual porque el water nos acompaña mucho y salimos harto mojado igual. Así que aquí no estamos. Oye, mire, este palo. Sí, este palo va a romper, hermano, y va a caer en la tetera y ahí va a terminar el cafecito, güey. La cosa es que estamos aquí, muchachos, y ya. En lo más profundo de Chiloé. Esto es como lo más profundo de Chiloé. Genial, bacán. Bacán, ya. Vírgenes. Sí, estos lugares que no viene nadie. Nadie. Nos costó mucho llegar, nos costó mucho abrir camino. Y filete, de todas maneras, si mañana logramos pescar algo en la mañana, porque hoy día nos tenemos que quedar acá, ya son dos noches que estamos acampando. Hoy día nos quedamos acá y ya mañana, en la mañana deberíamos ver si es que logramos pescar un poquito más, pues, o en el lugar donde estuvimos, y si nos da el aliento, yo creo que... Buscar más. Quizás buscar más, sí. Pero que lo otro igual tenemos en contra que tenemos que volver, entonces tampoco podemos... Una, no podemos dejarnos tan tarde, y otra, tampoco podemos reventarnos tanto tratar de buscar un lugar como para pescar nuevo, porque tenemos una larga caminata hacia afuera, con muchos kilómetros, y después en auto es igual un viaje más o menos bueno. Así que estamos calculando eso ahora, vamos a calcular bien eso hoy día en la noche para que ya mañana salgamos. Pero eso, muchachos, aquí estamos, que armamos la... Ahí nos vamos a estar quedando. Y aquí lo único que grita son los pájaros de repente. Gato colo, creo que andan. Gato colo, pudú. Zorro. Oye, el pudú, ¿cierto? Nos echó un susto el pudú. Sabes que nunca habíamos. O sea, yo había escuchado gritar el pudú porque lo había visto en internet. Pero así de cerca gritar un pudú nunca. Y estábamos en la fogatita la noche anterior y de repente escuchamos y. Como que dijo mamá la wea y ese helado. Rato quedamos helados. Quedamos helados y no sabíamos qué hacer porque estábamos asustados. Y de tanto como que nos dio el coraje, lo fuimos a ver con la linterna qué era lo que gritaba y era un pudú. No, nos asustamos, estamos rígidos. Y eso, amigo, nos ha pasado súper bien, sí. Aquí ya está agarrando fuego el calcetín. Uy, hermano, baja la llama un poco. Tírale el café. ¿El vinieso? Ahí está la tetera, todo cocida ya. No, de campaña, viejo. Oye, hermano, mira, la llama. Baja, sácala, no, sácala. Sácame. Es una calor. No, no llega tan... No, tampoco ya. No. Pero acá ya. La rodilla sí ya. Sí, acá está llegando. Y eso, amigos, así que de aquí hasta mañana. Vamos a ver si sale algo y le podemos traer un poquito más de pesca por aquí. Y eso, muchachos. Ay, no, muy lindas. No, sí. Hay muy linda trucha, el río es muy bonito y promete mucho. Exacto, atacaron muchas truchas. Pero hay que venir con tiempo. Sí. Hay que venir con tiempo, o sea, y con un clima mejor. Porque ya nos pilló harto chubasquito hoy día. Ustedes saben que los bosques en Chiloé son súper húmedos. Para prender fuego nos costó un montón. Pillar este yesca o algo para que pueda prender. Así que tenemos muchas cosas en contra, pero aquí estamos dándole como para traer material a usted. Y también divertirnos nosotros, esa es la gracia, que nos divertamos todos juntos. Y eso, muchachos, nos vamos a estar despidiendo de aquí y nos vemos mañana.
Segundo día acampando, amigo. Hemos sobrevivido a las frías noches en Chiloé. La verdad, hizo un poquito frío, no se notó mucho, pero no ha llovido nada, el clima está súper bueno. Hoy día tenemos un ratito de pesca, pero antes que iba, aquí el Pedrito está haciendo las fogatitas ya. Vamos a prender fuego, vamos a quizás a tomar algo, un cafecito o algo, y después nos lanzaremos a pescar el único tramo que nos dio oportunidad de pescar este río, porque la verdad que se hizo un poco difícil. Y eso, y de ahí estaríamos finalizando lo que es el día y esperar llegar bien a la casa, no después en la tarde. Pero no se vayan, porque aquí sigue la pesca en Chiloé. ¿Tiene fuego? Oye. ¿Grabaste? ¿Llega? La antorcha humana. Sí. Está listo el fuego ahí. Bueno, viejo. ¿Qué opina, viejo, esta salida? Excelente salida, viejo. Ha estado súper buena. Sobreviviendo aquí en la infinidad del bosque Chilote. Dos días ya, pues. Hoy día ya nos regresamos, si es que Dios quiere. Ya regresamos a las casas, así que nos toca una larga caminata. ¿Sí? Y no, pocas ganas tengo de hacerla, pero... Aquí estamos tostando pan. Está quemando. Oye, aquí no hay señal, nos desconectamos de toda la civilización. ¿Por tres días? Por tres días desconectado, no hay señal, no hay internet, nada. Así que va a campo. Lo único que sí, siempre es cuando hacemos esta salida, nosotros dejamos avisado. Dejamos avisado qué día vamos a volver. Y a qué hora más o menos podríamos estar allá. Y si no, y si llamen, no... porque no somos nada, Jesús. Nos resucitamos el tercer día. Así que eso, siempre dejar avisado nomás, por si acaso, porque acá nada se sabe. Puede accidentarse alguien, uno de nosotros, y se haga más lenta la salida, se haga más difícil. Así que hay que estar atento a esas cosas. Las coordenadas, viejo. Y cuando tenemos, igual a los kilómetros, lo que dice el Pedro me decía siempre, que cuando hay que caminar, nos programamos con un horario más o menos de lo que uno avanza caminando en los kilómetros. Pues ayer ya pudimos cachar que para hacer como 7, ¿cuánto? Sí, hicimos 6 kilómetros. ¿Sí? Para hacer 6 kilómetros demoramos 2 horas 10, más o menos. Así que siempre tienen que programarse, si van a hacer una caminata y no saben cuánto van a demorar,
dependiendo los obstáculos y todo eso, si hay que cruzar por el bosque, esas cosas, programarse siempre un poquito más arriba de lo que creen que van a demorar. Para más que nada dejar avisado a las personas que igual, obviamente en la casa se quedan preocupados. Uno sale a esto, uno acá se está divirtiendo, pero en la casa igual la gente que te quiere se preocupa. Y eso, viejo, porque se te está quemando el pan, hermano. A ver. Déjate, güey. Vamos a ir a hacer unos lances, aprovechando la mañanita. Sí. Ayer tal de tales, bueno, pero yo necesitaba algo que llegue un poquito más lejos. Me cacho como un gato, hermano. Hoy día vamos a estar utilizando el Crank Assassin. Que ven acá, está harto bonito. Sería como una simulación de trucha arcoíris. Vamos a estar probándolo por aquí. Una trucha arcoíris que anera. Sí. Buena, brother. Peladilla, trucha. Ah, truchita. Creo que estas truchas aquí son todas negritas. No, ninguna de las que te quedan. Mira. Podríamos bautizarla como Río Milcao. El Río Milcao. Río Milcao, hijo, está negro, por mano. Aprovechando que estamos por acá, estamos probando estas cositas. Quiero agradecer a las diferentes marcas que nos hicieron llegar varias cositas para que podamos desempeñarnos en la pesca. Sería a Surinoya Chile, que nos hizo llegar unas cañitas, varias cañitas. ¿A quién me falta? A Batfish, que es una marca que se está poniendo ahora al mercado chileno, que nos hizo llegar los señuelitos, los Crank Assassin. Están filetes, están pero muy muy buenos. Ayer tuvimos al tiro una captura, apenas la lanzamos nomás. También a Apia Chile, que nos hizo llegar unos señuelitos. ¿A quién me falta? BKK, que nos hizo llegar esta chaqueta. Mira, ya la tengo todo cochino. Este sí que le saqué el jugo estos dos días. Está todo cochina, todo tierra ya, pero ahí anda aguantando. No, no he pasado frío todavía. Cacho, que la saco la chaqueta y queda parada sola. Sale corriendo la chaqueta. No, buena, buenísima. Las gorritas, vuelvo a ver, Pedrito, muéstrale tu gorrita. Ahí está. Venga acá. Así que muchas gracias a todos ellos. ¿Faltó alguien? No, estamos. Estamos. Así que muchas gracias a todos ellos por hacernos llegar varias cositas. Nos ayudan mucho, nos apoyan mucho en lo que es la pesca. Así que agradecido con ustedes, cabros. Y aquí estamos probando las cositas. Hasta el momento andan excelente, filete, nada que decir. Así que ya sabe la gente, para equiparse bien en la pesca, BKK Chile, Surinoya Chile, Apia Chile, Batfish, que la va a romper con los señuelitos que sacó. Están buenísimos, buenísimos. Dale, amigo Peter. Demuestra, viejo, demuestra. Pilla el Martín, sí. Fatality. Quebró.
sí. Con el speeder. Ahí se fue de liberación. Ya amigos, desde este sector de la isla, aquí en lo más profundo de la isla de Chiloé, vamos a estar despidiendo este video porque nos queda una caminata inmensa para salir. Ojalá lleguemos, ojalá logremos salir, porque queda mucho, mucho camino. Se nos acabó el horario de pesca, se nos acabaron los días acá de acampar y quedarnos a ver el río. Un río de, si lo pueden ver aquí, bastante bueno, de bastante difícil acceso, pero nos quedamos con ganas de quizás volver en otro momento. Hay que calzar los días ahí porque esto no es de llegar y irse un día para otro. Aquí hay mínimo 3 días para llegar acá. O sea, para llegar, pescar y volver. Así que eso, amigos. Vamos a estar viéndonos en una próxima salida. Espero que muy pronto. Pero vendrán otras salidas por ahí cerquita, ¿no? ¿Cierto, Federico? Sí. Federico está mirando el mapa ahora porque acabamos de perdernos. y tenemos que salir ahora. Así que eso, muchachos. Desde aquí, desde lo más profundo de la isla de Chiloé, nos despedimos. Espero que estén súper, súper bien, que les haya gustado el video y lo hayan pasado tan bien como lo pasamos nosotros. Y eso, ¿no? ¿Cierto? Y eso, muchachos. Desde aquí me despido. Chau, chau. Yep. Esto es lo que no se muestra, todo el esfuerzo que se mete para llegar a los lugares. Pero imparable, ¿cierto? Muy bueno, muy bueno. Nos queda por pasar 1 kilómetro más o menos. Un poquito más, de pura narca. Mi socio. Y ya vengo todo. Y empezamos en el bosque de narca. ¿Cómo vamos, viejo? No vengo nunca más, amigo. Nunca más, cierto. Primera y última vez. Déjate, mira. Puede ser que me olvide de aquí a un año todo lo que estamos sufriendo y me dé por vuelta. Hay que venir hasta el gym, viejo. Y nos queda. Se ha puesto. Y como 3 más. Aquí hay que tirarse a la vela, ¿no? Nos queda el cerro de frente. ¿Cómo lo ve, amigo, el cerro? Parejito. Parejito, va a subir. Parejito como pote potranca, amigo. ¿Cómo vamos, amigo? Yo voy al 50. Rodeando, te veo. Voy rodeando, hermano. Parece a Jaime. Como un fibre. Parece a Jaime, amigo. No es fácil mover los 100 kilos, viejo. Que llevan la mochila. Ah, no, estás cargado, hijo. Vinimos cargados, no vamos más cargados. Yo creo que ahora vamos como que para agarrar más peso. ¿No? Los 100 kilos triches que vamos. Ah, bueno. Esto. ¿Y dónde cayó este? Deja de dar consejos, cabros. No salgan a acampar, weón. Bueno. Está colgado, hijo. Ay, tu calambre. ¿Dónde caíste, weón? Oye, de verdad que pisé acá y la agua está colgada, hermano. Mira. Ayúdame a parar, weón. El weón, en vez de ayudarme, empieza a grabar el cuidado. Ahora, weón. Ahí está el hombre. Ya estamos ya. Oye, me decía, me da un calambre justo, hermano. 4 kilómetros.